¿Tan pronto hiciste todo en contra de Ana? Ignacio tiene razón. No había por qué perder tiempo. Él firmó y bastó con eso. No es posible, oficial. Debía haber un error. Señora, por favor, llámela. Es mejor que no se resista. ¿Pero por qué a ella? ¡Eso es una injusticia! ¿Qué pasa? ¿Usted es Ana Escudero? Sí. Quedó usted bajo arresto. Se le acusa de usurpación de identidad. ¿Usurpación de identidad? ¿Quién me acusa? Ignacio Bustamante. ¡Ese desgraciado! Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra ante un tribunal. Aunque Ignacio es el demandante, en caso necesario, Vicente y tú también podrían presentar cargos. Finalmente, todos fueron afectados. Manténme al tanto de lo que suceda con la detención de esa mujer. Claro que sí. ¿Ya detuvieron a Ana? Cuando salí del juzgado ya estaba lista la orden de aprehensión. Tal vez debimos tratar de negociar antes de enviarla a la cárcel, ¿no? Hicimos bien, Vicente. Y espero que se quede encerrada el tiempo que se merece. Bueno, ya veremos cómo avanza el proceso. El primer paso está dado. Te agradezco mucho tu apoyo, Adrián. Yo también. Bueno, Humberto. Gracias. Por favor, Vicente, no vayas a salir con que se nos pasó la mano con esa tipa. Ella sí cometió un delito. Lo sé, pero igual siento pena. No creí que esto llegaría tanto. Por favor, no me voy a ir sin mi abogado, por favor. Sí, oficial, espere otro poco. Ya vio que le llamamos y dijo que no tardaba. Pídale que nos alcance la comandancia, no podemos esperar. Por el amor de Dios, no sean inhumanos. Yo no soy una criminal, por el amor de Dios. Doña Graciela, por favor, no deje que me lleve, por favor, se lo suplico, no deje que me lleve. Ana, te voy a sacar de esto. Le voy a hablar otra vez a Germán para que nos alcance allá. No te vamos a dejar sola ni un solo segundo. Vamos ya, señorita, no me obligue a reportar que se resistió al arresto. Amor, amor, ya, no es justo. Doña Graciela. ¿Por qué, Dios mío? Todo esto es tan injusto. En cuanto la sentencien y desaparezca de nuestras vidas, nos vamos a olvidar de ella en todos los sentidos. Eso es lo que más quisiera. Pues empieza por buscarte a alguien que valga la pena. Y con todo respeto, papá, no me llevo para ti. Guárdate tus consejos, porque para mí esa mujer solamente fue un pasatiempo. Sí, eso es lo que siempre pensé. Bueno, ya, dejemos de hablar de ella. Les tengo una muy buena noticia. ¿De qué se trata? Vania y yo regresamos. ¿En serio? Sí. Ya no nos vamos a divorciar. Ignacio, quiero hablar a solas contigo. ¿Volviste con Ignacio? Estoy feliz, Cristina. Bueno, si tú piensas que es lo correcto. Él ha cambiado, es otro. Ni yo misma me lo puedo creer. Esta vez, Ignacio no va a defraudarme, lo sé. Oye, ¿y qué hay del asunto de...? ¿De tener hijos? ¿Mm? Bueno, pues dijo que vamos a intentarlo y si no es posible, podremos adoptar. ¿Ahora me crees que ha cambiado? ¿Adoptar un hijo? Bueno, solo se lo dije como una posibilidad, papá. En caso de que no resulte ningún tratamiento. Pues no es ninguna posibilidad. Eso es una soberana estupidez. Papá, no puedo decirle eso a Vania. Sí, ya lo sé. También sé que es la mujer adecuada para ti. Es una lástima que tenga ese problema. Yo pensé que te agradaría que había vuelto con ella. Sí, en parte sí. Ella te ayudó a curarte. La adicción nunca se cura, papá. Se controla. Eso es lo primero que tenemos que aceptar. Reconozco el esfuerzo que has hecho por salir adelante. Yo me siento muy bien al lado de Vania. No, en todo eso estoy de acuerdo, hijo. Pero lo de la adopción, olvídalo. Mira, vayan con los mejores ginecólogos. Paga el tratamiento que sea, no importa lo que cueste. Hoy en día hay muchas formas de tener un hijo propio. Es más, está la fertilización in vitro. Bueno, hasta eso acepto. Pero hablo muy en serio, Ignacio. Yo no he trabajado toda mi vida para que mi herencia quede en manos de un recogido. ¡Claudia! ¡Apúrense! Ay, no quiero perderme la llegada de las novias. ¿Y esta vez son dos? Apuesto a que la idea de hacer una boda doble fue de Leo y de don Dionisio. No sé, pero ¿qué tiene?
que a ninguna mujer se le ocurriría compartir con otra el día más feliz de su vida. ¿En serio se piensas? Claro. Si una no es la estrella el día de su boda, entonces ¿cuándo? Quizás Sofía y Rebeca no lo ven así. O quizás les dio pena hacer gastar más a sus novios. Es el colmo. No encuentra su calcetín. Le juro que lo tenía en la mano y de pronto desapareció. ¿Cómo alguien puede ser tan distraído? ¿En serio? Lo saqué del cajón y ya no está. Creo que entró en la dimensión desconocida. Rafael, ¿puedes prestarle uno tuyo, por favor? No, tendrían que ser los dos. No, uno de cada color es más original. Que no vaya a quedar torcido. Oh, espérate tantito. No te muevas, caramba. Mira, tú eres el que tiembla. Ya casi está, espérate. Me ahogas, papá. Oh. Papá, ¿cómo llegamos a esto? Quiero decir, a casarnos. No sé. ¿Y tú? Ah, iba a decir una cosa, pero mejor me callo. Si ya empezaste, dila. Que me gustaría mucho que mi mamá estuviera conmigo este día. Pero tú más bien debes estar pensando en Rebeca. Claro que tengo presente a tu madre. ¿Cómo no iba a hacerlo, hijo? Si está aquí. ¿Eso piensas? Está en ti, hijo. Tú eres su vivo retrato. No te lo he dicho mil veces. Listo. El nudo está perfecto. ¿Vamos? Ay, mi pa. Ahora sí te veo muy depre. ¿Cómo quieres que estés y hoy se casa Leo? ¿Y vamos a ir a la boda a verlo, aunque sea de lejos? Tal parece que para mí no existe justicia en este mundo. Mamá. Fabián. Yo no quería fallarles. ¿Cuánto más tengo que soportar? ¿Quién debería estar aquí es ese maldito, no yo? Yo no tengo que pagar por nada. Si Ignacio no me hubiera destrozado la vida, yo nunca me habría hecho pasar por Marcia. Tiene visita. Me parte el alma de verte aquí. Doña Graciela, yo tengo que salir. No, a mí no me pueden encerrar. Germán ya está hablando con las autoridades. Tenemos que encontrar una solución. ¿Y si no la encontramos? El delito del que me acusan es muy grave, ya lo sabíamos. Ánimo, hija. Ahora menos que nunca te debes dejar vencer. Yo nunca pensé que me descubriera. Solo faltaba grabar a Humberto, solo eso. Así salga después de esto, va a quedar mansita para el resto de su vida. Eso espero. ¿Dónde estás? En el yate con Vania, celebrando la reconciliación. Te llamo después, papá. Chao. Amor, ¿pero cómo jugo de naranja, champán? Estás saliendo de tu crisis. El alcohol no es recomendable, mi amor. Tienes razón. Tú estás para cuidarme. Oye, mi amor, me dijo el papá que podemos regresar a vivir en la casa mientras reanudamos la construcción. Bueno, está bien, pero ojalá sea por poco tiempo. Salud, por nosotros. Salud. ¿A dónde vas tan formal? A la boda de Rebeca. ¿Se casa hoy? Sí. Bueno, ¿y por qué no me habías dicho? Por no incomodarte. Es obvio que a ti no te invito. No esperaba que lo hiciera. Nuestra relación se terminó cuando se fue de la naviera. Me imagino que no acabaron en buenos términos, ¿no? Aunque yo creo que más bien es por otro motivo. Es una boda doble. También se casa Sofía. No sabía nada.
No tenías por qué estar enterado. Y de verdad que el mundo es muy pequeño. Porque Rafael trabajó en la agencia de los novios, así es que él también está invitado. Por ningún motivo vayas a decirle a tu hermano nada de lo que está pasando con Ana. No pensaba hacerlo. Yo también creo que lo mejor es que se olvide de ella para siempre. Tú tranquilo, ya no deben tardar las novias. Que no te ganen los nervios. ¿Al que le están ganando es a ti? Sí, Leo, deja de moverte. Todo va a salir bien. Lo sé. ¿Te conté del novio que se desmaya cuando le dan la bendición? ¡Eric, por favor! ¡No me lo pongas más nervioso! Mira, hijo, para que te calmes. Ve a ver si no se le ofrece nada a la familia de Sofía. Ve con el agua. Agua. El novio se ve guapo. ¿Esa gente con la que está de su familia? No, es la familia de Sofía. Vinieron desde México. Han de haber hecho el esfuerzo porque no se les ve de mucho dinero. Ay, Irene, ¿en qué te fijas? Ay, mira quién habla. La freak que viene a la boda con cara de... ¡Ay, qué hago aquí! ¡Ay, qué quieres! Aunque me da gusto por mis amigos, estas cosas no se hicieron para mí. Ay, en cambio yo sueño con entrar a la iglesia del brazo de Rafael. Voy a hacer la envidia de todas. Ay, y luego, una lujosa recepción en el mejor lugar de Miami. Usted es el famoso Adrián Ponce, amigo de mi Rebeca. Así es, mucho gusto. Rebeca siempre me habló muy bien de usted y lo felicito. Es una gran mujer. Créame que lo sé. Por eso no quise dejarle escapar. ¿Pensaba ir? ¿De verdad? Pues vamos, todavía es tiempo. No, no tengo derecho a echarle perder su día, Leo. ¿A qué voy? Creo que si lo abrazo para desearle que sea feliz, me echaría a llorar. Entonces, ¿para qué quisiste enterarte, pa? Hoy es una fecha muy importante, Kay. Los dos iniciamos una nueva vida. Leo con la mujer que ama. Y a mí me toca olvidarlo. Quiérelo, Sofía, no le falles nunca más. Hazlo feliz. Hermanos, estamos aquí reunidos para unir en el sacramento del matrimonio a Rebeca y Dionisio y a Sofía y Leonardo. Quise que vinieras para agradecerte el favor que me hiciste. Digo, aunque haya sido involuntario. ¿De qué hablas? ¿Cuál favor? Le contaste a Paulina que estoy saliendo con Adrián. ¿Y me lo agradeces? Sí. ¿Sabes qué me dijo Paulina? Que tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Eso te dijo? Aprende de la madurez de tu hija. Y por mí, sigue tratando de envenenarla en mi contra. Al fin, siempre vas a lograr el efecto contrario. ¡No te pases de lista, Cristina! Piensa lo que quieras. No puedes impedir mi amistad o la relación que yo decida tener con Adrián. Tengo todo el derecho de exigir que no metas a hombres a la casa de mi hija. Como siempre, malinterpretas. ¿Qué? ¿Ahora vas a vengarte de mí volviéndote una promiscua? Javier, ¿para qué vengarme si mi mundo ya no gira a tu alrededor? Voy a hacer mi vida sin pensar en ti. Ya veo el ejemplo que le vas a dar a mi hija, acostándote con cualquiera. Ah, estás hablando de ti y la señora esa de la boutique, ¿verdad? Recuerda que eres madre, Cristina. Javier, no te quito más tu tiempo. Ante todo, madre, Cristina. No lo olvides. Me imagino a Sofía feliz diciendo... Sí, padre. Acepto. Y Leo... Leo debe tener los ojos llenos de lágrimas. Es tan tierno. Acepto. Un beso. Un beso, Kelly. Y ya están casados. Ay, no te sientas mal.
no puedo evitarlo. Leo fue alguien muy especial en mi vida. ¿Dijiste fue? Sí. A partir de este momento, él va a ser solo un bello recuerdo para mí. Ay, mi amor, te estamos esperando. Dilo, por favor. Sí, padre. Acepto. Yo también acepto. Faltaba más. En el nombre de Dios, los declaro marido y mujer. Mi amor, ya sabes que son tardados. Sí, mi amor, pero primero tenemos que agotar todas las posibilidades de tener un hijo normalmente. Pero si no se puede, vamos a adoptar, ¿verdad? ¿O ya te arrepentiste? No, mi amor, no, para nada. Pero ahorita no quiero compartirte ni siquiera con nuestro hijo. Te quiero para mí sola. No me mientas, Ignacio. No, no, no te miento. No te quiero compartir con él. Quiero recuperar todo el tiempo que hemos perdido. ¿De verdad no te molesta que haya invitado a cenar a Adrián? Mejor que cenen aquí, así te tengo vigilada. Ay, Paulina. Ojalá y el licenciado Ponce le guste la cena, porque la compañía, imagino que sí le va a gustar mucho. Nunca pensé que fueras tan comprensiva. ¿Ves? Estoy llena de sorpresas. Y te tengo otra. Hoy, Leo salió de mi vida. ¿Lo dices de verdad? Hoy se casó. Y creo que con una señal tan clara, no debo insistir. Leo, es capítulo cerrado. Paulina, no, no te sientas mal. Te aseguro que en algún lugar está el amor esperándote. Ya te encontrarás con él. Confía en mí. Ok, seguimos con el diálogo 123. Estuvo bonita la boda, aunque la recepción muy sencilla, ¿no? Irene, si vas a ayudarme, por favor, concéntrate. Luego platicamos, ¿sí? Mejor platicamos ahorita y luego te ayudo a estudiar tus libretos. Me dio mucho gusto ver a Vicente. ¿Te acuerdas que te dije varias veces que quería organizar algo aquí con tus hermanos? Sí, 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 sí. Ya le dije a Vicente que lo espero pasado mañana en la noche. Y también quiero invitar a Ignacio. Me parece muy bien. Y estaba pensando si no sería buena idea también invitar a tu papá. Irene, por favor, no forces las cosas. Al contrario. Lo que quiero precisamente es que convivan para que su relación mejore. Al menos considéralo, mi amor, ¿sí? ¡Hola, buenas noches! Por el amor de Dios, doña Graciela, trate de calmarse. No puedo, Katy. Ana va a pasar la noche en esa celda mientras esos desgraciados duermen tranquilos. Pero yo pensé que el licenciado Arango la iba a sacar hoy mismo. Yo también. Germán me dijo que está haciendo todo lo posible, pero... Ay, no me diga que se va a quedar ahí. Katy, no pensemos lo peor. Vamos a rezar por ella. Es todo lo que podemos hacer por ahora. Tina, por favor, avísame cuando vayas a venir. Quería hablar contigo, pero no me imaginé que ibas a estar aquí. Ya sé que no me toleras. No, esta es la casa de Irene y vienes a verla a ella. Yo me voy. No, amor. No tiene por qué irse ninguno de los dos. Y ya que están aquí, podrían aclarar sus diferencias. Mira, Rafael, yo sé que le fallé a Eric y estoy muy arrepentida. Además, lo estoy pagando. A mí también me traicionaron. ¿Tu pareja? No, mis supuestas mejores amigas, Ana y Katy. No quiero hablar de eso. Por favor, escúchala. Tina está muy arrepentida de haber participado en la farsa. Yo creí en Ana y me mintió igual que a todo el mundo. Con sus intrigas me obligó a guardar su secreto. ¿Y qué te hizo hablar? No tenía ninguna prueba. Y además lo suyo no es justicia, sino venganza.
¿O tú crees que para hacer justicia tenía que acostarse con tu padre y con tus hermanos? Gracias. Solo un momento. Lo siento. Aunque no me creas, lo siento muchísimo. ¿A qué vienes? Tú misma te buscaste esto. Yo no quería que terminaras así. Ana, no debiste ir tan lejos. Ya es demasiado tarde. Nunca será demasiado tarde para que se sepa la verdad. Y tú sabes cuál es. Hay verdades que es mejor que nunca se sepan. Como que tú eres la única mujer que me ha interesado. Estás completamente loco. Tal vez deba estarlo. Porque sigo pensando en ti a pesar de todo. Y es terrible amarte, Ana. No sabes cuánto. Tú no puedes amar a nadie. Los asesinos no son capaces de amar. Si te hubiera conocido antes, a ti no te hubiera hecho daño. ¿Y a mi familia qué? Eres un desgraciado, un cobarde. ¿Cuándo vas a reconocer tus crímenes? ¿Lo quieres oír de mi boca? Óyelo. Sí. Yo atropellé a tu hermano. Y también incendié tu casa. Estaba completamente seguro de haber matado a tu madre y a ti.